Iniciativas como estos premios a la calidad que hoy otorga la denominación de origen Valdepeñas favorece la promoción y comercialización de nuestros productos agroalimentarios, al tiempo que ponen en valor la repercusión social y económica del vino y su vinculación con el mantenimiento de la cultura y de las raíces de los pueblos castellanos manchegos y, por tanto, de nuestra seña de identidad. Por ello, quiero trasladaros mi felicitación, así como el reconocimiento y el compromiso del Gobierno regional en todas las acciones de promoción y divulgación de la figura de calidad agroalimentaria de productos de la región. Esto demuestra que se están haciendo las cosas bien y que tenemos que apostar por nuestra figura de calidad, particularmente por nuestras denominaciones de origen, y defender la importancia de que nos creamos nosotros mismos el excelente producto que tenemos, que es parte de nuestra cultura. Han premiado con 3 premios a la bodega, por lo tanto, pues bueno, creemos que ha sido un poco, para el jurado, un poco difícil, pero al final creo que hayan acertado bastante bien. Siempre, de alguna forma, los premios son bienvenidos, siempre es un poco la labor y el reconocimiento que al final se tiene del trabajo del día a día, de particularmente todo lo que es el laboratorio compuesto de lo demás de la empresa, el trabajar siempre en una dirección e intentar dar al consumidor lo mejor que podemos, y de hecho pues ahí tenemos de alguna forma el reconocimiento a la labor que los enólogos están llevando a cabo. Los premios nos dicen que estamos trabajando en la misma línea, incluso mejorando. Y bueno, moralmente nos dan mucha satisfacción, porque es una recompensa al trabajo de todo un año y a intentar seguir así. Es una palmada en la espalda para que uno se convenza incluso de que los avances que estamos haciendo en bodega, las modificaciones que hacemos en las elaboraciones del vino, las modificaciones que hacemos a la hora de llevar el viñedo, dan un resultado y, bueno, una confirmación de que vamos en el camino más o menos acertado. Es un vino de garnacha, uva garnacha, son sangrados muy rápidos, es un rosado de un color bastante pálido, muy afrutado, y en boca pues bien balanceado en acidez y grado. Nosotros vendemos por todo el mundo, en los 5 continentes... y un reconocimiento en casa, y en este caso de la denominación de origen, pues bueno, a nosotros nos orgullece mucho pues que se nos reconozca el trabajo ...desde abajo hasta el último eslabón comercial, y bueno, pues mucha motivación y ánimo para seguir trabajando en todos los proyectos que tenemos y, bueno, seguir creciendo y también, en nombre de la denominación, potenciarla y hacerla pues más visible, ¿no? Es verdad que se aplica con un criterio racional el verso de Machado de que es de necios confundir valor con precio, y el hecho que dentro del mercado nacional, porque el exterior estamos en iguales condiciones, pero el hecho de que en el mercado nacional nuestro 80% esté en la alimentación, pues no sé por qué es labor de el contrario que un enemigo, lo asocia a que es un producto devaluado. Y el mercado de la alimentación es un mercado como cualquier otro. El hecho de que un vino sea más competitivo en precio no lo hace peor, lo hace más competitivo en precio, con lo que lo hace es poner en valor que somos más listos que otros.